que la enfermedad fue un tesón para purificar su pecado y el tiempo propicio para que el Señor entrara a morar en su corazón. Nos unimos a sus hijos, nietos y más familiares, y sé que en el cielo hay fiesta y don Ciro la estuvo esperando con amor. Que esa sea la esperanza en que la muerte no sea el final del camino, sino la esperanza cierta de la vida segura en el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con nosotros. Celebremos dignamente nuestro sagrado misterio, reconociendo a los pecadores. Pidamos perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, obra y función. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Del libro de las Lamentaciones. Ya no hay paz para mi alma, me olvidé de la felicidad. Por eso dije, se agotó mi fuerza y la esperanza que me venía del Señor. Recordar mi vida errante y mi opresión es veneno y amargura. Mi alma no hace más que recordar y se abate en mi interior. Pero abrigo el pensamiento que me llena de esperanza. La misericordia del Señor jamás se agota, su compasión nunca se acaba. Cada mañana se renueva, como es de grande su felicidad. El Señor es todo lo que tengo, dice mi alma, por eso yo confío en Él. El Señor es bondadoso, como los que en Él esperan, con aquellos que lo buscan. Es bueno que esperemos en silencio la salvación que viene del Señor. Palabra de Dios. El Señor es con nosotros.
misericordioso, lento a la ira y rico en la clemencia. No nos trata como merece nuestro pecado, ni nos paga según nuestra culpa. Ya el Señor lo había tocado.
Y nosotros a veces esperamos un milagro de esa forma para poder entender el amor del Señor. Y esperamos que nuestras madres nunca se nos vayan, porque encima que son nuestras madres. Y las queremos tener ahí a toda costa. Cuando es algo que el mismo Señor Jesucristo, cuando la asunción de la Virgen también se la lleva a su presencia, quiere a su madre cerca de él. Y una madre nunca nos deja, porque una madre nunca se va, siempre se quedará en la entera del corazón. Quedarán sus recuerdos, sus detalles, sus consejos, su alegría. Recuerdo la vez que la fui a ver en el hospital. Tatiana estaba ahí confundida, triste, y te acercaste y dijiste: mamita, aquí está el Padre. Y ella abrió los ojos y con qué alegría: Padre, Padre, no se ha olvidado de mí. ¿Cómo se le ocurre, Padre, que me había olvidado de usted? Qué bonito. Hice oración por ella, la ungí, por ella, pedí, se le encomendé a Dios. Abrazar la tarde de vital y tranquila. Lo que sea la voluntad de Dios. Ver a una madre sufrir tanto tiempo, duele el corazón, duele el alma. Porque nuestras madres son esas mujeres primeras levantarse y últimas levantarse. Son mujeres mágicas que nos dan de comer de donde nosotros andamos buscando, buscando, hurgando, trasteando y no encontrando. Y ahí salta la mano, ¿dónde estás conmigo? ¿Algo para vos? Nunca una madre, nunca deja ir a sus hijos con hambre. Ellas tienen, porque son mágicas. Y mi madre doña María no era la excepción. Siempre había algo rico. Y es que la mejor cocinera del mundo tiene nombre, mamá. La que mejor hace las sopas, la que mejor hace los tamales, la que mejor hace las tortillas, la que mejor hace todo, es nuestra madre. Ustedes podrán ir al mejor restaurante y el chef mejor del mundo, pero usted siempre dice: algo me faltó. ¿Y saben qué es lo que le falta a un chef? El amor de madre. La magia de saber que está alimentando a su hijo y que no necesita la aprobación para llenarle la panza a un hijo. Porque no es gourmet, es amor lo que ella da. Y doña María no fue una excepción. En los tiempos que yo estuve aquí, la conocí y me decía el padre, yo por esas cosas de la vida lo conocí cuando vivieron cerca de mi casa en Matagalpa. Está ahí con un nuevo día y se viene a encontrar de nuevo aquí en la parroquia. Y la verdad, yo solo nos queda decirte: me saluda don Ciro, me saluda a don Alberto, me saluda a aquellos viejos que se han adelantado a la casa, me saluda a Reguito, que no podemos despedir. Nos saluda a aquellos que no tuvieron ni que atender lo que vinieron por el Señor. Abraza a todos aquellos y alegros que ya están gozando la presencia de Papá Dios en el cielo. Saluda al Padre Vázquez, que mucho le quise. Siempre que miraba a un sitio, el Padre Vázquez lo saludaba como estaba el. Fueron amigos. Y fue amiga también María de él. Así que hoy solo nos queda decirle: gracias Señor, gracias por la vida, gracias por su testimonio, gracias por la grandeza de su amor, gracias por lo bueno que nos dejó, por todo, por la ternura, por su sencillez, por su sonrisa, por aquella humildad, aquella mujer de Dios. Y sé que Dios, que es un Dios bueno, bondadoso y misericordioso, ya la abrazó aquella madrugada en la ternura de Dios. Que la enfermedad
no haya sido una carga para ustedes, sino también un proceso de acompañamiento. El fuego, la crisola, el oro, para que no lo valga, tiene que pasar por el fuego. Y la vida, la familia, a veces tiene que pasar por ese fuego de dolor, de enfermedad, para poder permanecer siempre unidos. Me imagino que tenían largo tiempo de no estar los seis sentados. Me imagino que tenía largo tiempo que estaba como fuera uno por un lado trabajando. Aquel que venía con la guitarra, no me acordé de tocar cuando venía a misa, va a ser que perdió. No me quedé bien como no lo conseguí, de verdad. ¿Te acuerdas que me tocaba? La cantante, yo ya no tocaba. No, bueno. ¿Y ves que muy bueno? Tenía tanto tiempo no verlo juntos a usted, a mi compadre. Es más grande ahora que Don Antonio. Pero la vida es así, porque no anda. Y darle gracias a Dios por tanto momento bonito y hermoso. No le diga a Dios, ni diga ni eso pasó a los planos de vida, que ella suficiente tenía con caminar, aunque ahora quiera andar volando. Pasó a la presencia del Señor. Es lo que nos espera a los hijos de Dios. Vuela alto, ¿para qué va a volar sin ti? Vuela si no sabía nada. Que vaya a los brazos de papá, Dios, que desplegarse de nosotros. La alegría de darle su bendición. La vida, el encuentro personal, lo que todos anhelamos, lo que todos queremos, lo que todos soñamos. Todos queremos salvarnos, ¿sí o no? Voy a comer con ustedes que no se quieren salvar. Siempre me acuerdo a aquel padrecito que estaba predicando y le preguntó, a ver, pónganse de pie todos los que quieran salvarse, todos se pusieron de pie, menos uno que estaba muerto. Y le llamó la atención y dijo, ¿tú no te quieres salvar? Y, sí, padre, te quiero salvar, pero no vi el otro día que este va viniendo. A veces no hay segunda oportunidad. Recuerden que para querer salvarnos, para querer encontrarnos con el Señor, basta simplemente con estar vivos, no hay necesidad de estar enfermo. La enfermedad puede ser un proceso. Hoy podemos salir del templo y pasa un loco en una moto y nos levanta. Hay que estar preparados. Dejar los rencores, los enojos, los resentimientos, todo lo que nos ata y nos roba la felicidad. Hoy es un buen día para cambiar, hoy es un buen día para amar, hoy es un buen día ustedes hermanos para abrazarse, para decirse aquí estoy, cuentas conmigo, te quiero. Siempre he dicho yo que a los papás y a las mamás los tenemos que querer en vida. Karenina, ¿cuándo fue la última vez que tu mamá te atendió? Siempre se lo dije, Tatiana, compadre, siempre, estén aquí. El problema es que no tenemos tiempo a veces para decir te quiero y queremos decir te quiero cuando ya no está. Y abrazar la frente fría y llenarte besos, no caliente el cuerpo muerto. Es vida. Ahora, no quedamos solos. Nunca estamos solos. Cuando ya papá y mamá no están con nosotros, nunca digan quedamos motos. Porque entonces le preguntaría de qué marca son. Somos hijos de Dios. Y si Dios está vivo, nunca estamos motos, nunca estamos sin padre. Tenemos a Dios, padre, y a mamá María como madre. La vida continúa. La vida continúa. ¿Cuántos años ha disfrutado? 41 años. ¿91? ¿Cuántos años tienen ustedes? Los que ustedes tienen a disfrutar. Toda la vida. ¿Vos sos más viejo? Sí. Tengo 37 años.
¿Cuánto tenés? 27. ¿Vos tenés como 10 años menor que Don Ciro? 67. ¿Ah? 67. Por eso, son 10 años menor que Don Ciro. Es más viejo. ¿Disfrutaste tu madre? ¿Cómo dice? ¿Disfrutaste a Doña María? Ah, claro. ¿Disfrutaste a Don Ciro? ¿Te queda algo que no hayas hecho? Nunca dejes de orar por ellos. Nunca entierren el panteón del olvido. ¿Qué sería el problema de nosotros? Enterramos a ustedes que viven en el panteón del olvido. Se murió el nombre de mi mamá. Yo recuerdo recién venido aquí a la parroquia de Yerlín, que una vez estuve en el panteón, antes del 2 de noviembre. Y encontré una familia afanosa limpiando una tumba. Y en ese llegaron moto y le dijeron, ¿y quién les pagó a ustedes para que limpien la tumba de mi papá? Habían limpiado la tumba. ¿Qué pasa? Olvídate, ¿no? Limpiaron una tumba que no era la de sus familiares, porque ya no sabían dónde lo habían enterrado. No simplemente en el lugar físico donde sentían a un difunto, sino en el corazón, donde tienen que permanecer siempre vivos en la oración, en los recuerdos. Escucha los consejos. Yo siempre voy a decir esto. Hace 6 meses que mi madre resucitó. La velamos en la parroquia y a las 7:30 de la mañana me fui a bañar. Porque iba a decir, la gente que debe muerto, iba a poner feo. Me fui a bañar y todavía no cabía en mi mente que mi mami no estaba bien en mi casa. Entré y la busqué en la silla de ruedas y no estaba allí. La busqué en la cama y no estaba allí. Entonces la busqué en mi corazón. Ahí está. Nunca vayan a una tumba a llorar, mi santería. Vayan al corazón, a su mente, y ahí recuerden que están vivos. El resto no importa. Nunca entienden a lo que más se quede. Gracias a Doña María por su testimonio, por su fe, por ese silencio, por esa humildad, por esa ternura, por esa sonrisa. Que Don Ciro esté feliz, gozando hasta allá. Me imagino que no tengo cuerpo borracho, feliz y contante a su guía, a su amado María. Sea feliz en el cielo. Dale al Señor eterno descanso. Que descanse en paz. Que las almas los quieren difunto, por la misericordia de Dios descansen en paz. La verdadera vida no está en el caminar por estos rumbos, por estas calles, por el pueblo. Está en contarse con el Señor. En la verdad de la vida, en la resurrección. Y como vemos muchos que somos Emaús, podemos decir: Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Pidemos al Señor que escuche nuestra oración por nuestra hermana María que acaba de dejar este. Señor Jesús, haz que nuestra hermana María, que ha dejado ya este mundo, se alegre con júbilo eterno en tu presencia y se vea inundada de gozo en la sangre de tu santo. Te rogamos, Señor. Libra su alma del abismo y sálvala con tu misericordia. Te lo pedimos, Señor. Que tu bondad y misericordia la acompañen eternamente y habite en tu casa orando sin término. Te rogamos, Señor. Concede gozar en las fuentes tranquilas de tu paraíso y hazla recostar en los verdes praderas de tu reino. Te rogamos, Señor. Y a nosotros que caminamos aún por la señal oscura de este mundo, guíanos por el sendero justo, y haz que en tu barrio, en tu callado pastor, encontremos siempre nuestro sosiego. Te
te rogamos, Señor. Dios nuestro, que la Pascua de tu Hijo has hecho resplandecer para todos la gloria de tu salvación, escucha nuestra oración y concede a nuestra hermana María gozar de la luz eterna por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos ya con nuestro canto de ofertorio y recuerden esto, nunca lo olvide, ni nunca diga se murió mi mamá, diga resucitó mi mamá. Nunca diga es que era mi mamá, es su mamá. Nunca diga era mi papá, es mi papá. Yo siempre he dicho esto. Una viuda puede decir era mi marido. Puede decir eso porque a lo mejor quiere volverse a casa. No lo digo porque es italiana. Pero nosotros los hijos nunca podemos decir, era mi papá, era mi mamá. ¿Vos de quién era hija? Ah, bueno. Del profesor Rico y de doña y de la profesora María Félix. Reverendo. Sí, profesor. Reverendo. Yo te lo quiero mucho. Y me decía otra cosa, eso lo que decía. Sí, lo sentí siempre sincero, amigo, y las veces que me estrechó su mano, buena y sana, era el mismo. Fue mi amigo, descansa en paz también, tu hijo. Vamos a continuar con la celebración, confiando en la misericordia infinita del Señor.
crecimiento a la santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, con Dios en Dios de su emoción, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos. Sí. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor, yo creo que lo aumenta en nuestro Señor. Del mismo modo, acaba la cena como el cáliz, y dando gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por otros muchos perdonados de los pecados. Hagan esto como conocen bien. Sangre de este embriague. Señor, yo creo, pero aumenta nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija María Blasina Centeno Centeno, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Carmen, su esposo San José, los apóstoles, San Sebastián, San Nicolás de Tolentino, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y él. Padre, vengan todos los hijos de Doña María para que nos tomemos de la mano, para que al final se abracen juntos, no para decirse lo siento, sino para saber que ese corazón que dejó de latir sigue fuerte en el corazón de ustedes, el corazón del mismo hijo. Y está también en medio de ustedes. Que la familia tiene que ser más fuerte. Que la ausencia de su hijo la fortaleza, el recuerdo, los consejos, la vida y el amor.
Oremos, Señor Dios nuestro, ya que tu Hijo nos dejó el sacramento de su cuerpo como alimento para el camino. Concede que nuestra hermana María Blasina sea conducida al banquete eterno del Reino de Cristo, el que reina por los siglos de los siglos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No expresen estas súplicas que te dirigimos en esta necesidad, ante mí y a todos venidos, mi penitente gloriosa. Inmaculado Corazón de María, Inmaculado Corazón de María, Inmaculado Corazón de María. Vamos ahora a cumplir con el deber de dar sepultura al cuerpo de nuestra hermana María Blasina. Fieles a la costumbre cristiana, lo haremos pidiendo confía a Dios para que todos estamos vivos, que admita su alma entre sus santos y que este cuerpo que hoy vamos a enterrar lo resucite un día lleno de vida y de gloria, que en el momento del juicio sea misericordioso para con nuestra hermana María Blasina, para que libre de la muerte, absuelta de sus culpas, reconciliada con el Padre, sea llevada sobre los hombros del buen pastor y agregada al séquito del Rey eterno, y disfrute para siempre de la gloria eterna y de la compañía de los santos. Que el Padre que te invitó a comer la carne inmaculada de su Hijo, te admita ahora en la mesa de su reino. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Cristo, bien verdadera, en que fuiste internada por el bautismo, te haga participar ahora de su vida gloriosa. Cristo, ten piedad. Perfumaremos tu despojo, será símbolo de tu dignidad, de templo de Dios, y acrecentará en nosotros la esperanza, porque ese mismo cuerpo resucitará gloriosamente como el de Jesucristo. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
esperanza de que resucitará el último día con todos los que en Cristo han muerto. Te damos gracias por todos los dones con que la has enriquecido a lo largo de su vida. En ellos reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Dios de misericordia, acoge las oraciones que te presentamos por esta hermana nuestra que acaba de dejarnos, y abre las puertas de tu mansión y a su familia y amigos y a todos nosotros los que hemos quedado en este mundo. Concédenos saber consolarnos con palabras de fe, a que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con ella junto a ti en el gozo de tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. De las puertas del infierno libra, Señor, tu alma, descanse en paz. Que el alma de María Blasina se entero, y la de todos los fieles y justos, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Que el Señor esté con nosotros, y recordemos esto siempre que se hacía en el oratorio, que la Santísima Virgen María la reciba allá en el cielo, así como ella recibió su casa, mi mamá María, la señora de la casita, como sea de los chavales que estamos aquí, la reciba allá en la casa eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, permanezcan para siempre. Queridos hijos, nuestra celebración eucarística por la resurrección querida María Blasina concluido, podemos ir en paz. Demos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la vida. Gracias por todas las cosas maravillosas que nos has abierto. Gracias, Madrecita. Te dan infinitamente gracias tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Gracias por estar presente siempre, en cada momento, en las alegrías y en las tristezas de nosotros. Por estar ese abrazo de madre cuando sentíamos tristeza. Ahí estaba tu madre. Cuando sentíamos alegría, estabas alegre. Y hoy sé, sabemos, nosotros tus hijos, que estás con nuestro papá, que están gozando los dos en el cielo. Tanto que lo llamaste, que se le concedió antes. Aquí van a estar siempre estos corazones palpitando por ti, hasta que Papito Dios decida también que nos acompañemos. Mientras tanto, vamos a estar orando, unidos, como tú lo dijiste, Padrecito. Gracias, Padre Arsenio, Padre Bajo, Padre Rafael, por estar aquí, por ser siempre esa luz para nosotros, cuando nos toca vivir estos momentos difíciles que en la vida como seres humanos nos tenemos que vivir. Y ahí está, gracias
les dan mis hermanos y yo, sus nietos, sus bisnietos, que algunos no están aquí, pero donde están, yo sé que están con ellos, y ella desde el cielo, donde ella está con ustedes también. Gracias a cada uno de ustedes, amigos, familiares, sus compadres, sus ahijados, decía ella, por estar ahí con nosotros, por esos detalles tan lindos, por esas oraciones que han hecho con mi madrecita, por mi padre y por nosotros. Gracias. Que Diosito y la Virgen siempre les bendiga a su familia, les bendiga a su trabajo. Gracias, gracias y gracias a todos ustedes, también a los que no pudieron estar por muchas razones, pero han mandado sus mensajes, han mandado su cariñito, que con tanto amor, con tanto cariño nosotros, sus hijos, se los hemos recibido y les damos infinitamente gracias por acompañarnos. Buenos días, yo quisiera decir muchas palabras, tantas cosas lindas que podemos decir de mi madre, de mi padre y de todo, pero gracias, muchas gracias de corazón a Dios sobre todas las cosas y a la Virgen, y gracias a ustedes que siempre me mostraron cariño a mi padre, a mi mamá, que es algo muy, que nos da mucha fortaleza, haber tenido unos padres tan maravillosos como los que tuvimos. Que Dios nos bendiga a todos, a los sacerdotes, recordaban al padre Odorico, al padre Vázquez, a tantas cosas, pero ustedes deben de saber mucho de la historia de nuestros padres. Bendiciones y muchísimas gracias de corazón.
Madre mía, mírame, de la mano llévame y cerca de él, él no quiero quedar. Madre mía, mírame, oh, que tengo miedo.